Hello, I'm Sandra Vasquez, inventor of the tamale spreader. Hola, soy Sandra Vasquez, inventora del extendedor de masa para tamales. Hoy vamos a hacer masa rápida y fácil. Today we will be making masa fast and easy using masa harina. Usando masa harina, oil, aceite, chile colorado, red chili powder, ajo, garlic, salt, sal, baking powder, polvo de hornear. We can use broth or water. Podemos usar el agua o caldo con agua. Para una bolsa de masa, for one bag of the masa, we will need 1 gallon of water. Broth combination. This masa is 2 kilos or 4.4 pounds. En español es 2 kilos de masa. 4 cups of oil or lard combination. 4 tazas de aceite. Puede ser combinado, puede ser manteca derretida o manteca de vegetal o de puerco o aceite. So let's begin. Vamos a comenzar pues, poniendo el caldo con agua. We will start by pouring the water or the broth water combination. But since I'm going to make different tamales, I'm just going to use water. Sí, voy a usar nomás el agua porque hoy voy a hacer distintas clases de tamales, así es que puedo usar, no quiero usar caldo. We will pour the water at the bottom. Ponemos el agua abajo, because the water will keep the masa from sticking to the bottom. El agua abajo, primero porque eso no deja que la masa se pegue abajo del recipiente o de la bandeja. Y luego, vamos a hacer la masa primero. We're first going to make the masa using a mixer instead of our hands, and then we're going to mix the other ingredients into the oil. Vamos a mezclarla primero con la batidora, y luego vamos a poner los ingredientes en el aceite, y los mezclamos en el aceite para que se deshagan. So what we'll do is we'll put all the ingredients into the oil, and they will dissolve in the oil. And then we'll add it to the masa. So I'm going to start first by mixing the masa, and then I'm going to stop, and then I'll add the ingredients. As you can see, it's masa. All I did was hydrate it up. Así como puede ver, es solamente la masa. Ahora vamos a agregarle los ingredientes en el aceite. Y vamos a mezclarlos usando la misma. Vamos a agregarle el chile, the red chili powder, the garlic, el ajo, salt, la sal, y nomás lo deshacemos todo aquí. We dissolve it all inside here. Si usa usted manteca, entonces la redite. If you're using lard, then you will melt the lard, and then we will pour it in here. This is a very simple recipe. Esta es una receta que es muy simple. Y esta receta hace 16 docenas. This recipe is real simple, and it makes exactly 16 dozens. As you can see, we've mixed all the ingredients. Como ve, ya todo está mezclado. Para hacer un buen tamal, lo que se requiere es que la masa tenga aire. For a good tamale, we need a fluffy dough, and 3 ways to do it. 3 maneras como hacer una masa bien esponjada. Es usando polvo de hornear, una mixer, una batidora, porque la batidora le pone aire, y otra usando una masa que es más cursa o quebrada, y la masa está más quebrada usando esta masa. La masa blanca es más finita, esta es más quebrada. So using a masa that is a little coarser milled. And this is a coarser milled masa. So I'm adding the baking powder, then I'm going to finish mixing it, and then we'll let the masa rest for 5 minutes.
As you can see, we have nice fluffy dough. Como puede ver, tenemos una masa bien esponjosa, bien bonita. Ahí se ve el aire en todo eso. You can see the air trapped into the masa. And what we'll do now is we're going to let it set. La vamos a dejar que se siente unos 5 minutos. And then we'll be ready to spread it. Y luego vamos a estar listas para extender la masa rápido y fácil usando el más tamales extendedor de masa. Gracias.